En la unidad 8, leishmaniasis. Leishmaniasis muscocutánea americana, leishmaniasis cutánea del viejo mundo, leishmaniasis visceral. Se conoce con el nombre de leishmaniasis a un grupo de enfermedades causadas por protozoos del género Leishmania. Se separan tres entidades clínicas según la localización en los pacientes: leishmaniasis mucocutánea del continente americano, leishmaniasis cutánea del viejo mundo y leishmaniasis visceral. La infección corresponde a una antroposonosis, que lleva el nombre por la picadura de insectos infectados. La enfermedad, que casi siempre tiene un curso crónico, es producida por varias especies y subespecies del parásito. Se calcula que aproximadamente 12 millones de personas sufren de leishmaniasis en todo el mundo. Agentes etiológicos. Los parásitos del género Leishmania son pequeños, de 2 a 5 micras, amastigotes, localizados dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados. En los vectores se presentan en forma alargada y con flagelo promastigote. Se agrupan en complejos que causan diferentes formas clínicas, pero morfológicamente son iguales. El complejo L. donovani tiene tropismo por las vísceras. L. tropica, de localización únicamente en la piel en personas del viejo mundo. L. mexicana, que compromete piel en pacientes del nuevo mundo. Y L. brasiliensis, que afecta piel y mucosas del nuevo mundo. Los protozoos causantes de infección en el hombre pertenecen a la familia de Trypanosomatidae y género Leishmania, que tiene numerosas especies y subespecies con igual morfología pero con diferencias en cuanto a la distribución geográfica, comportamiento biológico, molecular e inmunológico y características clínicas de la enfermedad. El género Leishmania tiene dos subgéneros, Leishmania y Viviania. Cada uno comprende varios complejos separados por características bioquímicas y moleculares. Las principales especies que afectan al ser humano se clasifican así: género Leishmania, subgénero Leishmania, complejo L. donovani, especies Leishmania donovani, Leishmania infantum, Leishmania chagassi, complejo trópica, especies L. tropica major, aethiopica, kilikii, y complejo L. mexicana, especies L. mexicana, amazonensis, garbami, carthami, pifanoi y venezuelensis. Subgénero Viania, complejo brasiliensis, especies brasiliensis, panamensis, guyanensis, peruviana, colombiensis, ecuatoriensis, Laisoni, Naifi, Shawe. Las características morfológicas de los protozoos del género Leishmania corresponden a dos formas parasitarias que adoptan según su ciclo de vida: amastigotes, que son intracelulares, y promastigotes, en los vectores que pasan al vertebrado por la picadura. Los amastigotes son parásitos ovalados o redondeados que miden 2 micras a 5 micras de longitud, no poseen flagelo y se localizan dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados. Al colorear los amastigotes se observa que tienen un citoplasma azul claro y un núcleo grande de color rojo o púrpura con cariosoma central. A un lado se encuentra una estructura en forma de barra que se denomina cinetoplasto, la cual se teñe intensamente de violeta oscuro. Al microscopio electrónico, además de las organelas intracelulares, se define un rudimento de flagelo que no sale al exterior. Los promastigotes se encuentran en el huésped invertebrado y es la forma que inocula al vertebrado. Son parásitos alargados que miden 10 a 15 micras de longitud. Mediante la coloración se observa que tienen un núcleo en la parte media del cuerpo. Cerca del extremo anterior de este parásito está el cinetoplasto, que puede ser terminal o subterminal, y de donde sale un flagelo que le confiere movimiento. Este flagelo es casi igual tamaño que el cuerpo. En medios de cultivo se entrelazan los flagelos y toman la forma de roseta. Para identificar y clasificar las especies, subespecies o septas de Leishmania se utilizan varias técnicas. Caracterización isoenzimática es el método más utilizado para la clasificación. Se basa en la extracción de enzimas solubles de los parásitos que crecen en medio de cultivo de Schneider, y por medio de electroforesis de las enzimas se definen patrones que caracterizan a cada una de las subespecies mediante la observación de las bandas que conforman el simograma. Anticuerpos monoclonales. Este procedimiento se aplica al análisis y clasificación de las especies y subespecies de Leishmania.
Con base en la técnica de los hibridomas, se producen anticuerpos en ratones BLB por 100C, inmunizados con preparaciones de membranas de promastigotes o amastigotes. La lectura se hace por técnicas de inmunofluorescencia o métodos inmunoradiométricos. Análisis por DNA del cinetoplasto. Con base en el análisis electroforético de fragmentos generados por endonucleasas de restricción en el ADN mitocondrial del cinetoplasto, se obtienen patrones que son marcadores de los esquizotemas de las cepas de Leishmania. Hibridación con sondas de ADN. Uso de sondas marcadas para detectar ADN nuclear o el cinetoplasto complementario sin necesidad de aislar el parásito en cultivos. La marcación se hace con radioisótopos que se detectan con autorradiografía o reacciones inmunoenzimáticas. Este método es muy sensible, pues se requieren pocos parásitos para la identificación al hacer la hibridación in situ. PCR, utilizada tanto para el diagnóstico por la alta sensibilidad como para identificación de los parásitos. Se hace extracción del ADN y luego amplificación utilizando secuencias de oligonucleótidos. Ciclo de vida. El parásito es transmitido por insectos pequeños que pican en las horas vespertinas de las zonas silvestres. Pertenecen en el Nuevo Mundo al género Lutzomyia y en el Viejo Mundo al género Phlebotomus. Los parásitos se reproducen dentro del vector y se transmiten por la picadura. En el huésped invaden los macrófagos en piel y mucosas, en la forma visceral llegan a varios órganos. Todos los protozoos del género Leishmania poseen un ciclo de vida similar, incluye insectos de la familia Psychodidae. Los vectores principales pertenecen al género Lutzomyia en el Nuevo Mundo, el género Phlebotomus en el Viejo Mundo. La hembra vectora se infecta al picar un vertebrado y succionar a mastigotes con la sangre y macrófagos infectados. En el tubo digestivo de los mosquitos, los amastigotes se alargan y desarrollan rápidamente el flagelo para dar origen a los promastigotes. Estos parásitos interfieren con la alimentación del insecto. Cuando este pica a un nuevo vertebrado, son regurgitados como promastigotes metacíclicos, que son los parásitos infectantes. Los promastigotes de las diferentes especies de Leishmania se reproducen por división binaria en diferentes partes del tubo digestivo de los insectos y según la localización se clasifican en tres grupos: Hypopyloria, en la parte posterior del tubo digestivo; Suprapyloria, en la anterior; y Peripyloria, en ambas partes. La reproducción también se hace por división binaria. El tiempo que toma el vector para ser infectante es de aproximadamente 10 días. En la naturaleza, la infección de los vectores es baja, por lo tanto se requiere que piquen repetidas veces para una transmisión adecuada que debe inocular entre 10 a 200 parásitos. Al penetrar, los promastigotes, libres por la picadura de la piel, son englobados por las células de Langerhans y otros macrófagos. Dentro de los fagosomas se transforman en amastigotes, figura 8.4. Estos se reproducen intracelularmente por división binaria, rompen las células y rápidamente entran a nuevas células hasta causar lesiones ulcerativas por destrucción del tejido. En las especies del complejo L. donovani se diseminan a las vísceras, lo cual no ocurre con las otras especies, que solo se localizan en la piel o mucosas. Leishmaniasis mucocutánea americana. Esta enfermedad agrupa la forma cucocutánea y la cutánea del Nuevo Mundo. Se han encontrado representaciones de lesiones de piel y deformidades faciales en cerámicas antiguas preincas del Perú y Ecuador que parecen corresponder a leishmaniasis. La mucocutánea es causada por las especies de los complejos L. brasiliensis y L. guyanensis. La forma cutánea pura es producida por las especies del complejo L. mexicana. Existe una variedad de la forma cutánea llamada difusa que se atribuye a L. amazonensis. Vamos a ver las figuras antes de continuar. Leishmania extendido de médula ósea, con abundantes amastigotes intra y extracelulares. Leishmania promastigotes en cultivos, entrelazados por los flagelos y formando rosetas, coloración Giemsa original. Leishmania, el ciclo. Ciclo de vida.
El hombre y los animales vertebrados como el perro padecen de leishmaniasis visceral y leishmaniasis tegumentaria. 2 y 2A. 2 y 2A. Esto también, 2A. Los insectos del género Phlebotomus en el viejo mundo y Lutomia en el nuevo mundo son vectores, son los vectores. Entre la exposición a la picadura de estos vectores favorece la infección. 4. 4. Compromiso visceral y 4 lesiones cutáneas. A. Desarrollo del parásito en el hombre. A. Este es A. Desarrollo del parásito en el hombre. El promastigote que inyecta el vector penetra la célula del sistema retículo endotelial 1, donde se convierte en amastigote 2. Allí se divide 3 y 4. Finalmente se rompe la célula y da la salida a numerosos amastigotes 5. Bueno, acá estábamos en A, sí, en A. En B, desarrollo del parásito en el vector. Se multiplican dentro del insecto. Dentro del intestino del insecto. Y son inoculados como promastigotes al picar. Leishmania. Promastigote. Señalado. Cuando entra el macrófago M, visto al microscopio electrónico, y ve macrófago M con un amastigote flecha, visto al microscopio electrónico, leishmaniasis, biopsia de piel en donde se ven los amastigotes flechas. En cortes histológicos es difícil observar el núcleo y cinetoplasto del parásito. Leishmaniasis cutánea, lesión nodular que empieza a ulcerarse. Leishmaniasis cutánea, úlcera recubierta de costra melicérica, el borde levantado y enrojecido. Leishmaniasis cutánea, úlcera no purulenta con bordes levantados, se observan otras lesiones periféricas que inician actividad. Leishmaniasis cutánea, picaduras múltiples que originaron 3 lesiones con las características clínicas típicas de las úlceras leishmaniásicas. Leishmaniasis ganglionar, paciente con cadena ganglionar sin lesión cutánea aparente. Leishmaniasis cutánea niña con lesión en vulva, localización poco frecuente. Leishmaniasis cutánea cicatriz de úlcera leishmaniásica. Leishmaniasis cutánea, lesión en el pabellón auricular, úlcera del chiclero. Leishmaniasis cutánea, lesión vegetante en fase curativa. Leishmaniasis difusa, compromete cara y tiene invasión a párpados. Leishmaniasis difusa, forma leproide. Leishmaniasis mucocutánea, lesión que compromete piel y mucosa de tabique nasal antes del tratamiento original. Paciente después del tratamiento. Leishmaniasis mucosa, úlcera en paladar sin haber presentado lesión cutánea anterior. Leishmaniasis mucocutánea, paciente con lesiones crónicas con mutilación y deformidad. Leishmaniasis, toma de la muestra del rebote, del reborde de la lesión. Leishmaniasis amastigotes,
Leishmania a mastigotes. Flechas observadas con la preparación coloreada con gemcia. Leishmaniasis. Prueba de Montenegro positiva de 10 milímetros de diámetro. Y en B, prueba de Montenegro fuertemente positiva, flictenular. Leucemia, vector de Leishmania en el Nuevo Mundo. Leucemia SP, picando la piel humana. Trampa de luz CDC, utilizada para la captura de flebotominios. Leishmania, Proequimis SP, rata espinosa, uno de los reservorios del parásito. Leishmaniasis, paciente con leishmaniasis en tratamiento. Se le observa la lesión, flecha, que está en vía de cicatrización, presenta brote cutáneo por reacción al antimonial. Ahora sí vamos a ver, vamos a leer todo el capítulo. Nos habíamos quedado entonces antes del esquema. El mecanismo. Patología y patogénesis. La primera lesión es una pápula que crece y se ulcera. En el borde de la úlcera se encuentran los parásitos dentro de los macrófagos acompañados de células inflamatorias. Los macrófagos parasitados pueden invadir los ganglios linfáticos. En algunos casos hay invasión de las mucosas y pueden causar lesiones extensas y destructivas. En la lesión correspondiente a la entrada del parásito, se inicia una reacción inflamatoria en el tejido conectivo y se forma una pápula. Al desarrollarse la inmunidad se produce necrosis de la dermis y ulceración. Las células histocitarias invadidas pueden contener varios mastigotes. Estos rompen las células y quedan extracelulares antes de invadir nuevos histiocitos. Los parásitos se diferencian de otros microorganismos intracelulares por la presencia de núcleo y cinetoplasto. El infiltrado existente está compuesto por plasmocitos, linfocitos y células gigantes. En las lesiones antiguas, ciertos pacientes forman un granuloma con infiltrado tuberculoide. Hay fibrosis, existen pocos parásitos o no se encuentran, por lo cual solo se informa como granuloma inespecífico. La mayoría de las lesiones se encuentran en la piel y ocupan el corión, incluyendo las papilas. Existe atrofia cutánea y desaparición de la epidermis. También se observa acantosis y algunas veces aparecen vegetaciones. Si los parásitos son fagocitados por neutrófilos, se destruyen en los fagolisosomas, pero no los que entran a los macrófagos. Estas células migran a los nódulos linfáticos para presentar los antígenos del parásito a los linfocitos T. Los parásitos también invaden fácilmente los conductos linfáticos, donde producen linfangitis y linfadenitis. En la invasión mucocutánea, además de las lesiones ulcerativas, se presentan cordones epiteliales que entran profundamente en la dermis. La mucosa muestra reacción infiltrativa y ulcerativa similar a la descrita. En las formas anérgicas o difusas no hay necrosis ni granulomas y los parásitos se multiplican en gran cantidad dentro de los histiocitos o macrófagos. Manifestaciones clínicas. La picadura del vector es dolorosa pero breve. Las úlceras se producen en el punto de la picadura, tienen bordes levantados generalmente indoloras y se puede formar costra en el centro. Al ocurrir invasión linfática hay formación de nódulos. Las lesiones ulcerativas dejan cicatrices visibles. Mientras están activas pueden tener infecciones bacterianas secundarias. Cuando se localizan en el pabellón auricular hay destrucción del tejido. En la forma difusa la lesión es infiltrativa no ulcerada. En el compromiso mucoso se presentan lesiones crónicas destructivas en tabique nasal, paladar, faringe, etc. Entrada del parásito. La picadura del vector es muy dolorosa y se describe popularmente como pringadura de manteca hirviente. En algunas ocasiones se encuentra la asociación entre la picadura y la aparición de la lesión. La mayoría de los infectados son asintomáticos, otros desarrollan la enfermedad según la especie de parásito, la virulencia, respuesta inmune y los factores genéticos. El periodo de incubación varía entre 1 y 2 semanas, ocasionalmente varios meses o años.
Úlcera cutánea. La lesión inicial puede ser única o múltiple. Las localizaciones más frecuentes están. Vamos a continuar después.